Descansa en las manos del Señor y calma alma. Deja su voz el que te va a cuidar, no te irías sin cesar. Con tus manos en las manos del Señor y calma alma. Con tus pies en las huellas del Señor y deja. Bueno, muy bien, buenas tardes. Buenas tardes. Le comenté a la gente que yo vine a un congreso eucarístico y encontré al Partido Liberal ahí en marcha. Entonces, pues mi país cocó ese Dios. ¿Qué pasa aquí? Pero bueno, estamos y vamos a ver, ya estamos con las elecciones municipales en poco tiempo y naturalmente. Entonces, eso. Sí, vamos a tener que hablar fuerte porque, o si no, los liberales. No, la idea es esa. A mí me han pedido hablar sobre el tema de la Eucaristía, pero a partir de un documento que es una encíclica del Papa Juan Pablo II en el año 2003, o sea, hace mucho tiempo ya. Del año 2003, una encíclica que se llama Ecclesia de Eucaristía, que solo quiere decir la Iglesia vive de la Eucaristía, o la Iglesia es de la Eucaristía, o la Iglesia y la Eucaristía son una cosa sola, o la Eucaristía es la esencia de la Iglesia, es esencial a la vida de la Iglesia. Ese es el documento de la encíclica escrita por el Papa en el año 2003 como consecuencia de un sínodo. Y en este documento, es un documento largo, larguísimo, les invito a leer, pero es un documento largo, y tiene una introducción, tiene una conclusión, y en medio, entre la introducción y la conclusión, hay 6 capítulos. Entonces, evidentemente, porque es tan largo, yo no voy a hablar de todo esto. Pero para que sepan, la introducción y después el primer capítulo tiene como título Misterio de la Fe. Como queriendo decir, cuando hablamos de la Eucaristía estamos hablando de un misterio. Y es un misterio central a nuestra fe. Es un misterio que desafía nuestra fe. Porque o creemos o no creemos. Es así de simple. Es lo mismo que la resurrección, que es un misterio grande. O creemos o no creemos. No es una cuestión de buscar pruebas y a ver si encontramos esta evidencia, aquella evidencia. No, aquí Jesús dijo, a partir de lo que leemos en el capítulo 6 del Evangelio según San Juan, yo soy el pan vivo, bajado del cielo. Y entonces, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y la gente que escuchó, muchos de los discípulos que escucharon ese discurso, dijeron,
difícil creer eso. ¿Quién es este para decir que tenemos que comer su carne y beber su sangre? Eso no suena algo como algo muy humano. Entonces no aceptaron. Mucha gente no aceptó, no creyó en eso. Y por lo tanto se fueron apartando. Este discurso es muy duro, es muy difícil entender, es muy difícil aceptar. Y se fueron apartando de Jesús. Hasta que Jesús le mira a sus discípulos y les dice: ¿y ustedes? Los doce, ustedes que están allí, ustedes también van a apartarse. Ustedes también van a irse de aquí y no aceptar esas palabras. Y es Pedro el que toma la palabra y Pedro dice: no, Señor, nosotros creemos en ti, creemos en vos. Vos sos el Mesías, vos sos aquel que tiene palabra de vida eterna. Entonces, si vos decís que es así, nosotros creemos. ¿Ven? Misterio de nuestra fe. Pero eso se funda en el hecho de que nosotros creemos en Jesucristo. Si no creemos en Jesucristo, entonces no vamos a creer en las palabras que dice Jesús. Aunque nos parezca algo muy extraño, eso de comer la carne y beber la sangre de otro ser humano. Porque Jesús, evidentemente, 100% hombre y 100% Dios. Entonces, eran palabras muy duras. Por eso, misterio de la fe. Eso es central. Primer capítulo. El segundo capítulo dice: la Eucaristía edifica a la iglesia. Edifica en el sentido de que construye, en el sentido de que convoca, en el sentido de que anima, en el sentido de que da vida a la iglesia. Y es por el propio sentido de la comunión. De la comunión. Si no hay comunión, entonces no se construye la iglesia. Y de hecho, eso es parte del principio aquí. Si no hay Eucaristía, difícilmente hablamos de iglesia. Fíjense, ese principio, esa conexión, también es un gran desafío. ¿Por qué? Porque hay muchos grupos de creyentes o comunidades de creyentes en lugares abandonados, quizá también en el interior aquí de nuestro país, en donde creyentes que pasan meses sin celebrar la Eucaristía, sin tener acceso a la Eucaristía. Y entonces dice: ¿cómo puede ser que sean iglesia sin ser Eucaristía? Es un desafío. Son creyentes, creen en Jesucristo, creen en la palabra de Dios, pero no celebran la Eucaristía. Y la encíclica nos dice que prácticamente no hay iglesia si no hay Eucaristía. El capítulo tercero nos habla de la apostolicidad de la Eucaristía y de la iglesia. Decimos que nuestra iglesia es una iglesia católica apostólica romana, iglesia apostólica. Y la Eucaristía también con sus características de apostolicidad. Eso nos habla en el capítulo tercero. ¿Por qué? Porque los apóstoles fueron los primeros que ya iban celebrando la Eucaristía. Una vez que Jesucristo regresa al Padre, les deja esa misión y ellos celebran la Eucaristía, forman comunidades y celebran la Eucaristía. Entonces, el fundamento ciertamente es el trabajo, la misión de los apóstoles. El cuarto capítulo habla de Eucaristía y comunión eclesial. La Eucaristía es comunión. Comunión con Dios, comunión con Jesucristo, comunión entre nosotros y comunión con toda la iglesia y con el principio de solidaridad humana. Entonces, si hablamos de Eucaristía, hablamos también de comunión. Si hablamos de misterio, hablamos de apostolicidad, hablamos de comunión. Y el capítulo 5, decoro de la celebración eucarística. Evidentemente, aparentemente o evidentemente, había una preocupación en la mente del Papa o de los obispos sobre el tema del decoro en la celebración de la Eucaristía, diciendo que era necesario reconocer que era una cosa seria, que fue celebrado con gravedad, de manera muy, muy solemne, y que después del Vaticano II hubo experimentos que parecían con la intención de eliminar el formalismo dentro de la Eucaristía, parecían no darle tanta importancia al sentido de la Eucaristía. Entonces, por eso le pone un capítulo 5 en donde habla del decoro.
de cómo hay que celebrar, sobre todo de que hay que cumplir las normas litúrgicas. Y todo el sentido de entender la Eucaristía como una celebración importante, darle a la Eucaristía la importancia que tiene para la vida de la comunidad cristiana. El capítulo sobre decoro es como un reconocimiento de la gravedad y, por otro lado, de la gravitas, como se dice, no gravedad, sino seriedad, seriedad solemne, y también una crítica al menoscabo del cuidado de la Eucaristía. Y el capítulo sexto ya habla de María. Saben, ustedes siempre saben que tradicionalmente en la Iglesia, en los documentos de la Iglesia, encíclicas, exhortaciones apostólicas, siempre le dan una sección a la Virgen María al final del documento. Y bueno, aquí también, aquí habla María como mujer eucarística, que nosotros igualmente somos llamados a ser personas eucarísticas en la misma escuela de María. Este es el principio. Entonces son los seis capítulos y después hay una conclusión. En general, eso es lo que habla. Vamos a ir diciendo algunas cuestiones muy puntuales sobre esos temas. Pero después, si quieren, reconozcan dos cosas. Cada documento en sí mismo, que es largo, está también el comentario que hace Monseñor, ¿verdad? Monseñor Cabello. ¿Cómo? Cabello, sí. Monseñor Cabello, que es un comentario que está en el subsidio, que también es largo, pero bueno, si quieren leer, vean, no hay problema. Pero igual yo les voy a dar también, si quieren, les voy a dejar la síntesis que yo hice, que es un poquito más corto que esos, de los puntos principales de los capítulos. Y eso está separado por párrafos, me parece que va a ser más fácil. ¿Sí? De todos modos, al empezar el tema y al hablar de la introducción, lo primero que insistimos es, ¿qué es la Eucaristía? ¿Qué es? La Iglesia vive de la Eucaristía. Y hay dos cosas que empezamos diciendo. La Eucaristía, la misma palabra, quiere decir acción de gracias. Damos gracias a Dios, celebramos la vida de Dios. Estamos agradeciendo cuando celebramos la Eucaristía. Y estamos celebrando también reconociendo la presencia de Dios, la presencia de Jesucristo en la Eucaristía. Acuérdense que la presencia de Jesucristo en la Eucaristía tiene básicamente tres sentidos. Es una presencia espiritual y es una presencia sacramental. Jesucristo está presente en la Eucaristía, primero la comunidad. Cuando la comunidad se reúne en nombre de Jesucristo, ahí está presente Jesús, espiritualmente. Cuando la comunidad proclama la palabra de Dios e interpreta la palabra de Dios en la homilía o en la reflexión que se hace, porque eso es lo que es, se proclama la palabra y luego se hace una interpretación de la palabra. Se supone que esa interpretación está en sintonía con la enseñanza de la Iglesia, con la enseñanza del magisterio, pero es una interpretación. Entonces, cuando el padre ahí hace en San Pedro y San Pablo su homilía, él está interpretando a su manera. El padre Leo interpreta a su manera. Aquí el susodicho también, cuando yo hablo, interpreta a mi manera, y así, porque es una interpretación de la palabra. Y eso es lo que nos corresponde a nosotros hacer, solo que la interpretación debe ser en sintonía con la verdad del Evangelio y con el magisterio de la Iglesia. Pero es una interpretación. Entonces, la presencia de Jesús está en la proclamación de la palabra y en la interpretación de la palabra. Y en tercer lugar, desde luego, en el lugar más importante, es en el sacramento mismo, el momento de la consagración, que es el centro de la misa, en donde hay una presencia ya sacramental. Signo, es un signo eficaz. Es un signo verdadero, es un signo que tiene consecuencias, es un signo que es garantía de, y ese es el sacramento. Por lo tanto, esa es la presencia de Dios. Pues en la acción de gracias, agradecemos eso, la presencia de Dios, la presencia de Cristo en la misa. Y la Iglesia, la comunidad de creyentes, no puede vivir sin la presencia de Dios. Es fundamental. Por eso es que la misa es fundamental. Y después hay otros cinco o seis puntitos sobre la Eucaristía que vale la pena decir. Primero, viene de la última cena. No se olviden eso. Es la última cena, es la cena de Jesucristo.
le llamamos, algunos le dicen cena pascual, otros le dicen que era una cena prepascual, pero en fin, es la última cena de Jesucristo, con los apóstoles, y quizá otras personas también, allí reunidos. En esa última cena es en donde Jesús retoma su compromiso, en donde dice, mi carne, mi cuerpo y mi sangre son mi carne y mi sangre, que son pan de vida y alimento y bebida de salvación, de vida eterna. Eso sucede en la última cena. Y en la última cena se da también el hecho de que tomando el pan y el vino y transformando el sentido de esa cena pascual o prepascual, Jesús da un mandato, de hecho da dos mandatos. Eso es de transformar el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Dice, hagan esto en memoria de mí. Siempre. Cuando la comunidad se reúne, la iglesia se reúne, en nombre de mí hagan esto. Es eso de partir el pan, lo reconocemos al partir del pan por eso. Y después también el lavatorio de los pies. Cuando Jesús lava los pies a sus discípulos, les dice, ¿entendieron bien lo que hice? Sí, entendimos bien. Bueno, hagan lo mismo. El servicio, el sentido de la caridad, el sentido de servir a los demás, el sentido de la solidaridad. Esos son los dos mandatos de Jesucristo en la última cena que se nos propone. Y la Eucaristía es también, hay que reconocerlo, sacrificio de Cristo. Esto tal vez es un poco más complicado explicarlo en el sentido de que se refieren los sacrificios antiguos, de la antigua alianza. Los sacrificios de la antigua alianza eran ofrecidos por un sacerdote que traía ofrendas, productos agrícolas, animales, aves y otras cosas, y ofrecía a Dios para expiar los pecados o para pedir una gracia especial. Cuando Jesús viene, Él transforma todo eso. Dice, de ahora en adelante, la víctima propiciatoria ya no van a ser los productos agrícolas, ni los animales, ni aves. Voy a ser yo en la cruz. Yo soy el sacrificio que se ofrece a Dios. Y el sacerdote que ofrece soy yo, porque yo soy el que entrega mi vida, el que entrega la vida totalmente. Por lo tanto, es Jesucristo que se convierte en el sumo sacerdote. Entonces, Jesucristo es el sacerdote, la víctima, es el altar sobre el cual se ofrece el sacrificio, y al final el Padre Dios es el que recibe la ofrenda, que es su propio Hijo. Entonces transformó todo el sentido sacrificial que había en el Antiguo Testamento. Por eso es que la Eucaristía le llamamos también sacrificio de la nueva alianza, sacrificio del Nuevo Testamento. Y por eso es que el sacrificio de Cristo y la Eucaristía celebra claramente el gran misterio de nuestra redención, que es la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. Después de la comunión, después de la consagración, siempre decimos eso, que anunciamos la muerte y la resurrección de Jesús. Entonces, hacemos una referencia directa en la Eucaristía a esa realidad de la pasión, muerte y resurrección de Jesús como centro, digamos, de lo que es la vida cristiana. Después, la Eucaristía es también un banquete. Jesucristo nos invita al banquete. Es recordar lo de la última cena. Nos vemos siempre como nosotros sentados alrededor de la mesa en la última cena, ahí con Jesucristo. Es un banquete y, por lo tanto, como banquete, tiene sus propios ritos de banquete, de compartir, de saludar, de limpiarse, de lavarse, de estar ahí. Tiene sus propios ritos, y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque al reconocer la iglesia, la misa como banquete, ya nos da otra perspectiva a la celebración. Y eso voy a recuperar cuando hablemos del decoro, porque en el decoro hay dos filosofías que vale la pena siempre tener en cuenta. Una filosofía es, vamos a hacer el decoro como algo totalmente digno y algo totalmente solemne, en donde casi no hay ni siquiera barullo en la misa, porque todo es tan solemne, el silencio total, que ahí vamos a encontrarnos con Dios en esa intimidad más profunda. Algunos quieren hacer la misa así y quieren seguir muchas veces esas litúrgicas vaticanas que tienen un sentido universal y no local. Es una filosofía de la liturgia. Pero hay otra filosofía de la liturgia
que ciertamente es mucho más latinoamericana, o en África, o en Asia, en donde la liturgia o la Eucaristía no es solamente una cuestión de solemnidad. El decoro no se ve en la solemnidad, el decoro se ve en la alegría. La alegría, no una alegría loca, descontrolada, pero alegría. Si no hay alegría en la Eucaristía, entonces estamos viviendo otra cultura. No es la cultura con la que celebramos nosotros el sentido más profundo del sacrificio de Cristo, de la acción de gracia y del banquete de la última cena. Y por eso cada parroquia, cada comunidad en un momento dado va a tomar decisiones con respecto a cómo celebrar la Eucaristía. Tiene que hacerlo con dignidad, tiene que hacerlo según las normas litúrgicas, pero también tiene que poner la alegría, porque si no le pone alegría, chicos, y va a ir a muerte. En nuestra cultura es así, y eso lo tenemos que entender. Si estás en África, ellos van a bailar mucho más que lo que nosotros bailamos en la misa, y la misa va a durar mucho más tiempo porque están ahí bailando y cantando de otra manera. Y eso no quiere decir que le falta decoro, al contrario, tiene mucho más decoro. Entonces, ese tema del decoro hay que manejarlo muy bien. Por eso, este viene del año 2003, estamos en el año 2021, y ahí hay que ubicarse. Entonces, creo que es un tema que hay que manejarlo. Entonces, la Eucaristía es banquete. La Eucaristía es también oración comunitaria. Es la comunidad que se reúne. Por eso es que no tiene tanto sentido ese que sí. Padre, yo quiero una misa solamente para mi familia. Yo quiero una misa solamente para fulanito y yo. No, la Eucaristía es de la comunidad. Es la comunidad. Y si vos querés celebrar como familia, hacer que toda la comunidad se integre a tu celebración. Siempre decimos que la misa, como oración comunitaria, es el momento en el cual, digamos nosotros, si yo estoy triste y vengo a llorar la pérdida de un ser querido en la misa, o si yo estoy afligido y estoy pidiendo una gracia especial, y hay otros que están alegres porque están celebrando un cumpleaños, un aniversario, algún recordatorio alegre, rezamos los unos por los otros. Es una oración comunitaria. Yo rezo con los que están tristes y me uno al dolor de los que sienten una pérdida, y los que están tristes, que se despierten también y tomen conciencia que hay otros que están muy alegres porque están celebrando algo, y entonces compartimos el dolor de unos y la alegría de otros. Este es el sentido de la oración comunitaria. Rezamos los unos por los otros, nos apoyamos los unos a los otros, nos ayudamos los unos a los otros. Entonces, la misa es una oración comunitaria. Última cena, sacrificio de Cristo, todo eso es cierto. Presencia de Dios, todo eso es cierto, pero es también oración comunitaria. Y la Eucaristía es también celebración de la palabra de Dios. Es también. Porque allí en la Eucaristía eso es lo que hacemos, proclamar la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios debe ser interpretada. ¿Por qué debe ser interpretada? Porque la palabra de Dios no es una lectura suelta. No es una cosa que yo tomo así y la interpreto literalmente. Nosotros somos católicos. En la interpretación bíblica de los católicos, la palabra de Dios es Jesucristo. Jesucristo, no hay que olvidarse nunca de eso. A veces los protestantes vienen y dicen, la palabra de Dios, la Biblia dice esto, la Biblia dice aquello, dice tranquilo. La Biblia dice muchas cosas. Dice cosas muy lindas, muy buenas, pero en la Biblia también hay muchas contradicciones. Y el día que tengamos tiempo les voy a mostrar la cantidad de contradicciones que hay en la Biblia. Por eso es que nosotros no hacemos una interpretación literal de la Biblia en la tradición católica. Los protestantes dicen, sola escritura, solo la Biblia. Nosotros no. Nosotros decimos, si Jesucristo es la palabra de Dios. Es la palabra encarnada, porque Él es la palabra de Dios, hecha carne. Pero es también nuestra interpretación de las Sagradas Escrituras. Sagradas Escrituras, textos sagrados, escritos, que son interpretados a partir de Jesucristo y en Jesucristo, porque la palabra de Dios es Jesucristo. Entonces decimos, la misa es también celebración de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene un contexto, y ese contexto debe ser explicado e interpretado. Para nosotros, los católicos, la palabra de Dios es el texto escrito, es también la tradición de la Iglesia, la tradición
oral o tradición escrita o tradición de las diferentes iglesias a lo largo de tantos siglos. Y es también la interpretación del magisterio de la iglesia, que tiene un papel de enseñanza. Así es como nosotros interpretamos la palabra de Dios. Y por eso la misa es también un lugar especial para celebrar la palabra e interpretarla. O sea, todo eso es la misa. Ahora, hay un culto que es fuera de la misa. La misa, por tanto, es cuando hablamos de Eucaristía, hablamos de la misa. Hablamos del sentido de la misa. Y desde la misa hay otras cosas. Por ejemplo, en la misa hay la Santa Comunión. Hay mucha gente hoy día que no se acerca a la Santa Comunión. Esto es un problema. ¿Y por qué no se acerca? La única razón por la que uno no debería acercarse a la misa es si estoy en pecado grave y realmente no estoy arrepentido de ese pecado o no tengo oportunidad de confesarme. Esa es la única razón. Si no estoy en pecado grave, evidentemente puedo y debería acercarme a recibir la Santa Comunión. Hay mucha gente que no recibe la Santa Comunión. Y peor hoy día es que hay algunos que no reciben la Santa Comunión porque quieren recibir en la lengua o en los labios, no sé dónde, y que si le das en la mano, prefiero no recibirlo, dice. Va y comer. O sea, no entiende. Cree más en su lengua que en la gente del mismo Jesucristo. ¿Cómo que prefiero no recibirlo? Jesucristo es el centro de nuestra vida. Y cuando yo recibo a Jesucristo en la misa, que es la Santa Comunión, es Jesucristo en mi corazón. Entonces, ese no es argumento, eso de prefiero no recibirlo si me van a dar en la mano. Que no te guste, bueno, puede ser que no te guste, pero eso de prefiero no recibirlo es un rechazo de la gracia de Dios. Entonces, este tema de la Santa Comunión en la misa es clave. Irse a la misa y no comulgar ciertamente es celebrarla de manera incompleta. Y después está el culto fuera de la misa, porque lo que se consagra en la misa se guarda en el sagrario, la reserva para los enfermos, pero también ahí se presta culto, porque en el sagrario tenemos la presencia real de Jesucristo, el Santísimo Sacramento. Y por eso siempre hay una tradición de visitar al Santísimo Sacramento. Visitas al Santísimo Sacramento, hay que promoverlo mucho, mucho, mucho entre nuestros jóvenes y nuestros niños. Y después también la adoración eucarística, como un culto a la Eucaristía fuera de la misa, que es también muy importante. Y la adoración eucarística es una adoración que es individual, cuando nosotros vamos en una capilla especial del Santísimo y yo solo con el Santísimo delante mío, o hay una adoración comunitaria, cuando lo hacemos como un rito, como lo haremos esta tarde. Es un rito comunitario, una adoración comunitaria. Me parece que eso también es importante entender. Y luego la misa tiene consecuencias. Las consecuencias son, en la misa hay comunión, comunión con Dios, comunión con Jesucristo y comunión con nuestros hermanos. O sea, comemos del mismo pan. San Pablo constantemente enfatiza este aspecto. Si comemos el mismo pan, somos todos hermanos. La fraternidad es consecuencia de la Eucaristía. Estoy unido con Dios, unido con Cristo y unido con todos los que reciben el mismo pan y el mismo cáliz que yo. Entonces el principio de fraternidad, de solidaridad, de servicio, es consecuencia de la Eucaristía. No tiene sentido que yo diga, yo me voy a la misa todos los días, pero no vivo la fraternidad, no me interesa la fraternidad, no me interesa los pobres, no me interesa compartir con nadie porque me molestan y me fastidian. Entonces yo lo que hago es yo rezo a Dios en la misa solito y en paz. Eso no tiene sentido. La fraternidad, la solidaridad, la preocupación por construir el reino de Dios es consecuencia de mi fe en la Eucaristía. Y por eso el otro principio es el principio de la caridad, como consecuencia de la Eucaristía. La caridad y el compromiso con el mundo, el compromiso con la construcción del reino de Dios. O sea, si yo tengo fe en la Eucaristía, voy a ayudar a construir el reino de Dios. Me parece que esos son aspectos importantísimos a tener en cuenta. Otra de las cosas que el documento resalta es que
También, cuando hablamos de la Eucaristía, el sacerdote es un ministro ordenado para esa tarea, para esa misión, para ese servicio a la iglesia. Acuérdense, no confundan, hay sacramentos, 7 sacramentos, 3 son sacramentos de iniciación, 2 son sacramentos de sanación, la reconciliación y la unción, y otros 2 son sacramentos de servicio. El orden sagrado es un sacramento de servicio, para servir a la comunidad, principalmente en la celebración de la Eucaristía, es un servicio a la comunidad. Por lo tanto, el sacerdote es muy importante. Donde no hay sacerdotes, hoy día es muy difícil que se celebre la Eucaristía. No hay misa si no hay sacerdote. Algunos dicen eso puede cambiar, eso debería cambiar, no sé, esas son cosas que se pueden discutir, pero hoy día es claramente el hecho de que si no hay sacerdote, no hay misa. Y eso es preocupante, porque hay muchas comunidades cristianas que no tienen sacerdotes y no tienen acceso a la celebración de la misa, a la celebración de la Eucaristía. Por lo tanto, la promoción vocacional, la pastoral vocacional sacerdotal es fundamental. Todos quieren que el país haga esto, que el país haga aquello, que el país venga a mi casa, que el país... Pero el país puede ser el país, no puede hacer todas las cosas al mismo tiempo. Todos exigen mucho, mucho, mucho de que el país haga esto y aquello, pero después cuando le dicen, y tu hijo no quiere ser sacerdote, o no conoces a una persona que quiere ser sacerdote, al final no encontramos. Y una de las exigencias del documento es el tema de la necesidad de la pastoral vocacional. O si no, realmente va a llegar un momento en donde la comunidad cristiana no va a tener más sacerdotes, o va a tener que cambiar algunas normas o reglas para la ordenación sacerdotal. Vamos a llegar a un punto bastante crítico con la falta de sacerdotes, y eso ya está pasando en muchos lugares. En muchos lugares en Europa van sacerdotes de África o van sacerdotes de América Latina para prestar servicio litúrgico allá, porque no hay sacerdotes. Y nosotros, Paraguay, tradicionalmente, católico, pero hay cantidad de comunidades cristianas que no tienen sacerdote. O sea, la mayor parte de la educación catequesis, hablamos el otro día, la mayor parte de la educación catequética, educación religiosa en el Paraguay, sobre todo en el interior del país, fue hecha y sigue siendo hecha por laicos y laicas. Importantísima la misión de los laicos. Laicos y laicas. Pero uno dice, católicos, y no hay tantos sacerdotes paraguayos, a tal punto que todavía hay un montón de extranjeros. Está bien, demuestra la generosidad y la misionariedad de la iglesia, pero el hecho es que si nosotros somos tan católicos, tendríamos que tener mucho más sacerdotes católicos paraguayos. Eso es una limitación en nuestra propia iglesia. Me parece que eso también hay que tener en cuenta. Y básicamente eso, el documento es largo, chicos, muy largo. Ya son las 4 y me dijeron media hora, entonces yo ya completo mi media hora. En realidad merece que cada capítulo sea tratado de manera muy especial. Te recuerdo otra vez, Misterio de la Fe es el capítulo 1. La Eucaristía edifica la iglesia, o sea, no hay iglesia sin Eucaristía. Capítulo 3 es la apostolicidad de la Eucaristía, o sea, no es solo, ciertamente es de Jesucristo, pero son los apóstoles, los fundamentos de nuestra manera de celebrar la Eucaristía y nuestra manera de construir la iglesia, porque fueron los apóstoles los que formaron las primeras comunidades. Y después, Eucaristía y comunión eclesial, el decoro de la celebración eucarística y María. No hablé nada de María, pero María ciertamente es mujer eucarística desde el primer momento, desde el momento de la encarnación del Verbo, ella está unida a Jesucristo. Ella es la mamá de Jesucristo, totalmente unida a Jesucristo. Ella pasó prácticamente por todos los momentos de sufrimiento que tuvo que pasar Jesucristo, unida a Jesucristo. Ella estaba al pie de la cruz, allí junto a Jesucristo en la cruz. María acompañó también a los apóstoles en la oración mientras esperaban la llegada del Espíritu Santo. O sea que María es ciertamente un ejemplo, un modelo de lo que significa ser
persona eucarística. Entonces, por eso le llamamos, vamos a ser personas eucarísticas en la escuela de María. Y eso lo pueden leer en el capítulo sexto de este documento. El documento concluye con esta expresión. Dice así: hagamos nuestros los sentimientos de Santo Tomás de Aquino, teólogo eximio y al mismo tiempo cantor apasionado de Cristo Eucarístico, y dejemos que nuestro ánimo se abra también en esperanza a la contemplación de la meta a la cual aspira el corazón y hace una oración escrita por Santo Tomás. Buen pastor, pan verdadero, oh Jesús, piedad de nosotros, nútrenos y defiéndenos, llévanos a los bienes eternos en la tierra de los vivos. Tú que todo lo sabes y puedes, que nos alimentas en la tierra, conduce a tus hermanos a la mesa del cielo, a la alegría de tus santos. Repetimos muchas veces la expresión que viene del Concilio Vaticano II, en donde se dice que la Eucaristía es fuente y culmen de la vida cristiana. Fuente quiere decir el lugar donde yo me nutro, el lugar donde yo me alimento, el lugar que me fortalece. Por eso es fuente de la vida cristiana. Culmen porque celebra el ideal. Cuando nos reunimos para la misa estamos celebrando un ideal, que es el de la fraternidad universal, de la comunión final con Dios, la comunión con Jesucristo. Por lo tanto, es un horizonte, si quieren una utopía, es el ideal. Y entonces es fuente donde me nutro y donde celebro culmen de toda la vida cristiana. Es como decir, yo soy pecador, yo soy limitado, yo soy frágil, no vivo todos los ideales de la vida cristiana, pero estoy comprometido con ello. Quiero vivir, quiero esforzarme, necesito fuerza y por lo tanto celebro ese ideal porque estoy totalmente comprometido con ello. Eso es lo que quiere decir básicamente esto de fuente y culmen de la vida cristiana. Y porque no hay iglesia si no hay Eucaristía. Muchas gracias. Hay tres preguntas que hay que hacer, ¿no? Yo tengo las preguntas aquí. Muchas gracias, padre. Un buen aplauso para la familia. Gracias por este su tiempo, la dedicación a la hermosa audiencia que... Sí, somos consagrados. Estamos en el decanato consagrados. Sí, ya. Estamos consagrados. De la parroquia anfitriona, Santísimo Redentor, así alza la mano. Un aplauso para ellos. Santísimo Redentor. La parroquia Santa Ana. La parroquia Santa Ana. También un fuerte aplauso por ellos. Gracias por la participación. La parroquia San Gerardo. También. Muchas gracias por la participación. Perpetuo Socorro. Perpetuo Socorro. Por la frase. Muchas gracias por la participación. San Alfonso. También. Muchas gracias por la participación. Cristo Solidario. Un fuerte aplauso. Muchas gracias por la participación. Me falta uno de parroquial de encuestas. San Pedro y San Pablo. Virgen de los Dolores. Virgen de los Dolores. Santa Ana. Santa Ana, ¿no? Sí. Santa Ana. San Miguel. San Miguel. Muchas gracias por la participación. Santa Teresita. Muchas gracias por la participación. San Vicente. Muchas gracias por la participación. San Pedro y San Pablo. Muchas gracias por la participación. Para mí que la convención dice en grupos. Se van a hacer las
y conviéndonos a ir por parte. Conviéndonos por parte, no sé si vas a dictarle a ellos. ¿Tienen colores? ¿Tienen colores? Dice, explique por favor, padre. Gente va a decir, está más fuerte que... Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, bienvenidos a la parroquia Santísimo Redentor. Yo soy el padre Leonardo Valdés, soy el párroco de esta comunidad. Es una alegría que nos reunamos todos aquí. Es una alegría recibirles a cada uno de ustedes. Siéntanse en casa. Quiero darles, antes de hablar del grupo, quiero darles algunas indicaciones. Aquí a la derecha está el baño masculino, a la izquierda, aquí a la izquierda está el baño femenino. Allá en aquella zona hay agua, para aquellas personas que quieran tomar agua, allá en vasitos hay todo eso, tenemos que eso. Por otro lado, después, no sé si, ¿qué hora es según nuestro programa? ¿Qué hora es la merienda?